Muy bien, pues aquí nos hemos salido al jardín para haceros uno de los vídeos que más nos habéis solicitado. ¿Cómo peinar el conejo de Angora? Perfecto. Pues aquí nos tenéis peinando el conejo de Angora. Yo no sé realmente cuál es el motivo de que estos sean los vídeos más buscados en YouTube. ¿Será por conejo, aseo, no sé? Quizás se juntan ahí diversos factores que hace que sean uno de los vídeos más buscados. Pero bueno, yo no soy un gran especialista. Lo diría así: en peinar conejos. Yo mi profesión es veterinario y normalmente esto no lo hago todos los días. Pero para que veáis que hasta yo que odio hacer esto, aquí me tenéis peinando al conejito. Pues bien, yo personalmente mis conejos. Van a la peluquería, normalmente a hacerlo. Pero para que veáis que es súper sencillo también, ¿vale? Sí que es verdad que a veces cuando se les hacen rastas, quizás es mejor recurrir a un profesional y que una peluquera se las quite, se las... pues bueno, lo limpie bien, lo bañe y demás. Los conejos, en principio, si se cepillan mucho, no hace falta tampoco bañarlos. Aquí veis que generan un montón de bolas de pelo. Que además, ellos cuando se acicalan pueden tragar y quedarse en el estómago. Por eso conviene, es muy importante, pues bueno, quitarles todo el pelo muerto. Eso, estas cardas, ¿vale? Van genial. Tenemos que hacerlo en varias capas y en varias direcciones y tratar de arrancar y de quitar todo el pelo muerto. Nos va a llevar aproximadamente un cuarto de hora el hacerlo bien. Que si además lo juntamos con un baño, pues ya nos iremos casi hasta una hora el dejar un conejo de estos con tantísimo pelo. Perfecto. Veis que los conejillos que están acostumbrados realmente, incluso os diría que les llega a gustar, porque les relaja y ellos sienten que esto les limpia. Y aquí lo veis que el animal pues no... O pone demasiada resistencia para como son los conejos en general. Si tenéis alguna rasta, lo podéis quitar con este otro tipo de cepillo. Este, en este caso, está bastante limpio de rastras. Algunas nos podemos encontrar, veis que enseguida van a salir con este otro tipo de cepillo que es especial para, para quitar estas rastas. Como me veis, el cepillado tiene que ser cuidadoso pero enérgico. No tengáis tanto miedo. Muchas veces decís, oh, es que le hacemos daño, pobrecito. No, cuando realmente le hacemos daño, un conejo que tiene dolor chilla. Enseguida va a chillar y no se estaría dejando hacer esto, ¿vale? Cualquier. Eh, digamos un proceso doloroso, el animal lo va a tratar de evitar y ellos hacen un sonido muy característico cuando tienen dolor, que es un uy así muy muy agudo, pegan un grito, realmente que les duele, o sea, por tanto no tengáis no tengáis miedo, que es igual que cuando cepillamos como se puede cepillar una persona, o sea, si no hay no hay demasiada rasta, demasiado nudo, enérgicamente, sin ningún tipo de problema, que además ya os digo que incluso le va a llegar a gustar. Sí que es verdad que tenemos que ser un poco más cuidadosos por la zona de, del hocico y de la cara y muy cuidadosos con, con los ojos. Esta zona sí que le puede molestar un poquito más y nada, tendremos un poquito más de cuidado al hacerla. Pero nos va muy bien también para quitar toda la porquería que se genera en los mofletes. Muy bien, pues esto es una cuestión ya simplemente de tiempo, de paciencia, de estar ahí, de quitarle pelo, 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 pelo. Acordaros de dar malta, que la malta es buenísima, ¿vale? Para prevenir la formación de bolas de pelo, que lo mismo se les hace también a, a los gatos. Y por último, vamos a aprovechar para darle un repasillo de las uñas. Ya tenemos también vídeos que debéis de buscar, yo siempre os digo: buscar vídeos antiguos que vais a ver un montón de vídeos, os vais a sorprender, porque ya. Tenemos casi 100 vídeos diferentes de todas las cosas que se puede hacer en, en conejos, en cobayas. Por tanto, ser ahí un poco inquietos y, y buscarlos en, en nuestro canal de YouTube. Voy a repasar alguna uñita que tiene un poco más larga. Se ve perfectamente hasta dónde se puede cortar en conejos blancos que tienen las uñas blancas. Como ya os dije también en anteriores vídeos, pues podemos cortar más o menos eh, dejando uno o dos milímetros de margen a donde termina la zona rosita de la uña, que es realmente donde llega el nervio y la vena. Pues bien, yo me quedo aquí peinando esta bola y espero que os haya servido de mucho y que, y que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido un montón de la higiene de estos animales.